Bienvenidos una vez más a Project Cartoon. Como todos los domingos, hoy toca la sección ¿Te acuerdas de? En esta oportunidad traemos a rememoranza esa vieja serie de Disney Channel denominada Shane Long, el dragón occidental. Esperando que les guste y sin más que decir, empecemos. Como siempre, pongámonos a tono y escuchemos la siguiente melodía. Es como un sol, es muy veloz, es el de quien siempre se hablará. Dragón occidental, dragón occidental. Luchará, combatirá con todos sus poderes, sus dientes, su cola y el fuego que nos lanza. Quema lo que alcanza. La historia. Esto trata básicamente de Shane Long, un joven de 13 años, mitad dragón y mitad humano, que por alguna razón se llama occidental, siendo que en realidad tendría que ser norteamericano, porque según vemos después del paso del tiempo, a cada dragón se le asigna un determinado país para que cuide y proteja de que seres mágicos quieran dominar tanto el mundo humano como el mundo mágico. Pero bueno, en fin, Shale es entrenado por su abuelo y acompañado por su perro Sharpei, perro Fu, quien siempre le dará algunos consejos y le dará las pistas donde están atacando para que vaya y sale de su zona. De esto trata Shane Long, el dragón occidental. Pasemos ahora a la persona detrás del personaje. Casi todo el reparto de actores y actrices de doblaje que tuvieron participación en esta serie es de origen chileno, pero la mayoría se dedica a hacer doblaje de telenovelas, por lo cual, si ven muy poco currículum de personajes en series animadas, sepan comprender. El protagonista, o sea, Jake, la hizo Rodrigo Saavedra. Otro personaje por los que lo pueden reconocer es haciendo la voz de Siggy en Lazy Town, la voz de Seth Powers en el Manual de Supervivencia Escolar de Ned, la voz de Shinichi Kudo en Detective Conan, el mago de fin de siglo. También, entre paréntesis, hizo la voz de Shinichi Kudo desde el episodio 124 en adelante. Por último, lo pueden reconocer haciendo la voz de Charmy en Sonic X. Después tenemos a Alex Toledo, quien hizo la voz de El Abuelo. El único personaje por lo que lo pueden reconocer es haciendo la voz de Knuckles, o Nudillos, como lo quieran tener, de Sonic X. Después tenemos a Jessica Toledo, quien hizo la voz de Trixie. Otro personaje por la que la pueden reconocer, siendo el más famoso, la voz de Katara, de Avatar, la leyenda de Aang. Y entre paréntesis, gracias a la popularidad que tuvo este personaje y a otros méritos de ella, le dieron la dirección de Avatar, la leyenda de Aang. La leyenda de Korra, perdón. El otro personaje por la que la pueden reconocer, siendo la voz de Claire Sawyer. Y para traerle a refrescanza, como quien dice, era la chica que siempre iba con la tarjeta diciendo futura abogada en Manual de Supervivencia Escolar de Ned. También hizo la voz de Sean Mowry en Detective Conan, El Último Mago del Siglo, y la voz de Miriban en Las Mil y Una Noches. Por último tenemos a Marco Antonio Espina, quien hizo la voz del Cazador. Los dos únicos personajes que tiene de serie animada reconocibles son haciendo la voz del Dr. Huevo o el Dr. Eggman, desde el episodio número 1 hasta el número 52 de Sonic X. O sea, no ha hecho la voz del Dr. Eggman en la saga Metal X. Y la del profesor Agasa en Detective Conan. Esto fue la persona detrás del personaje. Pasemos por último a esos momentos inolvidables. Para la ocasión elegí el episodio número 18 y el número 31 de la segunda temporada. El episodio número 18 empieza con que tanto Jake como Rose han sido nominados para ser Rey y Reina de Baile, pero Rose dice, no, mira, es peligroso que nos veamos aquí, el cazador se puede enterar, y Jake se pone enojado y dice, ah, sí, nunca podemos estar juntos. Y después, bueno, están peleando como sus respectivas contrapartes, o sea, ella como cazador y él como dragón, y después le dice, tengo una sorpresa para darte, después nos vemos. Y resulta que después el cazador justo en ese momento está viendo las cámaras de seguridad y se entera de que es una traidora y le dice número 88 y número 89 que preparen todo para cuando ella vuelva. Después vuelve la cazadora y el tipo le dice, y el cazador le dice, mira, sé que me eres infiel y eres una traidora. Entonces ella se revela y lo quiere matar. Y le dice, ah, con que me quieres matar, ¿eh? Pues tengo un as bajo la manga. Y hace que número 89 y 88
muestran un video que son los padres de Rose. Y ella dice, mis padres, porque ella pensaba que estaban muertos. Y le dice, el cazador le dice que si no consigue los cráneos que, de cristal que le faltan, que están en poder de Jake, él iba, ¿cómo se llama? Iba a matar a los padres de ella. Entonces después va al baile, se entera Jake de que lo ha traicionado, sin saber toda la historia, y que bueno, después resulta que viene el cazador junto con todos sus hombres, lo vencen y se pone a pedir a juntar todos los cristales, porque cuando se juntaban todos los cristales, los cráneos de cristal, se podía pedir un deseo. Entonces el cazador dice, deseo la destrucción de todos, y justo ahí lo detiene Rose, y dice, de todos los clan de los cazadores, y después resulta que se cumple el deseo y empiezan a flotar por el aire cada uno de los integrantes del clan de los cazadores y empiezan a desaparecerse. Y Jake se pone muy triste porque se da cuenta de que ahora Rose pues, también va a desaparecer porque ella también forma parte del clan. Entonces se dan un apretón, así como si quieren dar un beso o algo así, pero así está yendo Rose. Jake dice, no, Rose. Y agarra el cráneo y pide un deseo de que ella nunca haya sido raptada por el clan de los cazadores. Y después se da con que se cumple. Pero por desgracia, al no haber sido raptada y al no haber pasado todo lo que ha pasado, nunca ha conocido a Jake. Entonces, pero por casualidad de la vida, está saliendo Jake de la escuela y se topa con ella. Ella, como les digo, no lo reconoce. Y resulta que él le pregunta, ¿nos volveremos a ver? Y ella dice, no, es muy poco probable porque mis padres se van a mudar a Hong Kong y me voy a mudar con ellos. Y ahí terminaba y uno quedaba como, oh. Después en el episodio 31, que es el episodio final, es más que nada así por el fanático, porque yo creo que si ha estado para cancelarse la serie, ha sido más que nada para dar un cierre feliz a la serie. Básicamente, por X razón, están la familia de Jake se va a Hong Kong, y bueno, Jake no se pone a pensar en Rose diciendo, estando tan cerca la encontraré aquí. Y bueno, resulta que no era un viaje de placer, sino que resulta que los dragones se juntan cada tanto porque hay un templo que aparece cada 300 años, creo que era cada 300 años, si no me equivoco, cuando la luna se pone en determinada fase y hacen como un festival en el que todos los dragones de todo el mundo se tienen que juntar y compartir fraternidad y todo lo demás. Y resulta que el dragón oscuro aparece y quiere a tener a todo bajo su control. Al no poder hacerlo, decide llevarse a Jake con él en un túnel, pero justo gracias a cosas que han pasado en el episodio, que les recomiendo que lo vean porque está muy bueno, aparece Rose, se entera de sus dotes de cazadora y le sale el pellejo, como quien dice, tirando al dragón oscuro a este hoyo infinito, ese túnel de hoyo infinito que quién sabe dónde ido para. Después termina dándole un super beso y uno queda como wow, así vale la pena que termine la serie. Y el tipo cerrando los ojos, faltaba que estire la patita para arriba. Y bueno, así esto fue Te Acuerdo de Jake Long. Espero que les haya gustado. Sepan que como este es el mes de abril y es el día del animal, todas las series, tanto del domingo como del lunes, la dedicaré a o personajes antropomórficos, o como en este caso, una persona que era mitad humano, mitad animal. Sin más que decir, y esperando que les haya gustado, los saluda su amigo el Toshumai. Hasta luego.